Efectivamente, parece que es una contradicción el hecho que, siendo maíz originario de México y siendo bien conocido cómo se puede producir, seamos importadores de maíz en la actualidad, ¿no? Bueno, esto es, requiere una revisión histórica de qué ha sucedido con la agricultura mexicana para ver por qué en un momento dado llegamos a esta condición. Los agricultores mexicanos son los descendientes de las poblaciones colonizadas por los españoles. Esa colonización nos situó a nuestras poblaciones en un segmento marginado, un segmento explotado, con poca posibilidad de progresar económicamente, etc. De tal manera que si seguimos el paso a esta situación, encontramos que aún con el reparto agrario que intentó dar medios de producción a nuestra población con pocos medios, no fue suficiente para lograr una emancipación económica de la gente agrícola que ha subsistido en México. Nuestra población rural agrícola es entonces poseedora de las tierras menos favorables de México. Gente que no ha sido favorecida con las infraestructuras desarrolladas de riego, en condiciones ecológicas en las cuales no es muy factible el uso de maquinaria. Bajo estas condiciones, entonces encontramos que la producción maíz la hemos dejado en manos de este grupo marginado, y esto debido en gran parte porque en un periodo de la historia de México vemos que hay una descapitalización de nuestra población rural para apoyar el desarrollo industrial. En esas condiciones, al que más afectó fue a los productores de maíz. De tal manera que empieza a surgir una agricultura moderna, pero que está dedicada fundamentalmente a la producción de materiales de alto beneficio, principalmente de exportación.